He took me back to East Atlanta, na 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 na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh, na. He didn't wake up with a "How you doing?" when he came in. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got motto in him. Havana. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar la ronda 1 de Liga Labarderos entre Cookies FC y Alex Vázquez. La partida ha empezado, voy a iniciarla ya. A ver si se me abre en el Capturage. Vale, tiene un minuto de delay todavía. Voy a comentar tema de baneos. Vale, voy a ver qué me lo ha pasado Cookie. Aquí. Vale, por parte de Cookies tenemos ban de islas y lituano. Se ha baneado tanto el mapa como es y como la civi. Y de home map tenemos claro africano. Por parte de Arles tenemos baneo de nómada y baneo de indios. Y de home map tenemos Budapest. Mapa tanto curioso para elegir, la verdad. Me quedan 3 segundos. A ver si inicia ahora ya el Capturage. Se inicia solo, imagino. Y curioso, ¿eh? Ahora podréis ver. Tenemos espejo. Repetimos espejo, macho. Voy a quitar la música. Vamos a ponerlo directamente así. Ok. Repetimos espejo. Bereber por parte de ambos. Bereber, civilización. Creo que la más favorita de Koki. Koki al final es colega y nos conocemos bastante. Creo que es su civi preferida. Tendrá alguna otra seguro, pero si tengo que elegir una preferida de él, creo que es esta. La maneja bastante bien, a ver qué tal se le da. Y suele cogerla normalmente en Arabia, la verdad. Así que, bueno, vamos a ver. Ojo, me gusta mucho el mapa de Koki. Uf, me gusta muchísimo. Oro atrás, valla atrás, oro secundario también cerrado, donde estaba aquí. Me gusta mucho. Y fácil de cerrar, ¿eh? No es complicado cerrar esta parte y esta. No es nada complicado. Me gusta mucho el mapa de Koki. Por parte de Ale, de Alex, el mapa es un poco peor. Sí, es verdad que tenemos el oro lateral. No es del todo malo. Las vallas están frontales. Esto es peligroso. Pero si os dais cuenta, no tiene ningún oro secundario detrás. O sea, el oro secundario está hiper adelante. O sea, es un poco... Buah. Y encima jabalí también está aquí muy adelante. No sé, o sea, este mapa mucho peor que el de Koki, la verdad. Tiene un mapa bastante bonito. A ver, ¿qué tal? De momento han iniciado igual. Alex un poco por delante en aldeanos. Imagino que Koki habrá tenido algunas décimas de segundo con el T separado. Ahí lo podéis ver.
3 segundos de T separado de Alex por 13 de Koki. Es la diferencia que le ha llevado a tener un poquito de edad de más. Vale. Ahí tenemos este cierre. Este cierre le podía haber hecho aquí. Porque si te ponen aquí arqueros detrás... A ver, Bereber no vas a tener problema, te va a venir jinetes, ¿no? Scout. Ah, no puede pasar por ahí. Tiene que dar la vuelta. Bueno. Está empujando ciervos, creo. Correcto. Lleva el primero de ellos. Aquí tenemos cogiendo las vallas, también empujándose ciervos. Van a una estrategia parecida a los dos. Están totalmente espejo, o sea, es clavado. Vale, por este lado tenemos cazando el segundo jabalí. Aquí el jabalí la acaba de... Ah, todavía no ha cogido el segundo. Va un poquito tarde por el segundo. Fijaros que ahora, bueno, el líder del TC les tenemos igualado. Segundo jabalí, este ya le cazó. No, no, está aquí. ¿Qué le ha pasado? Se había ido por él, ¿no? O sea, van totalmente igualados. No sé por qué había pensado que lo había cogido antes. Vale, lo caza al modo chino. Termina de empujarse los ciervos. Koki se ha empujado solo dos. Uf. Bueno, se ha llevado un flechazo. Aún así es bastante, bastante daño. Pero bueno. No es del todo grave como perderlo. Ahí está el ciervo tabriesillo. Estamos igualados. Vamos a ver los pases. Alex va a subir antes. Bueno, tiene que soltar comida. No le da. Suelta aquí. Ahora sí le da subiendo. Ok. Y Koki también. O sea, están subiendo a la par. 3 segundos de diferencia. Justo los 3 segundos de diferencia de LTC. Vale. Por aquí no termina de explorarlo. Se ha comido un ciervatillo más. Va a tener un poquito más de boom de comida. Subiendo cuartel. Koki todavía no ha subido cuartel. Tiene todavía a todos aquí. No, ya ha metido segundo maderero. Correcto. Alex hace lo propio. Y bastante igualado desde el inicio. Van a hacer salida de scout. Aunque sí es verdad que me gustaría... Que se fuesen cerrando un poquito, ¿no? La madera es verdad que no le van a dar. Van a llegar justos para la madera. Ahí está el cuartel por parte de Koki. Maderero mismo lado. Bueno, es viable porque esta madera está muy lejos. Y... Suda Fedal, ambos jugadores. Establo por parte de Koki, establo por parte de Alex. Todo hiper igualado. Ahí tenemos molestando las vallas. Es lo que comentaba antes, que esas vallas al final van a estar muy expuestas y es punto de... peligroso. O sea, mira, ahí va el primer pick, el primer lancero que va saliendo para cubrir esas vallas. Imagino que lo colocará aquí en las vallas. Cuidado, le pincha. Un pinchazo. Dos. Fallo de Koki. Se durmió con el scout. Tres scout por parte de ambos. Metiendo collera ya a Alex. Koki todavía no la tiene. Empezamos con el cierre. A ver por dónde va a cerrar esta parte. Me gustaría ver. La tiene totalmente explorada. O sea, debería... Ah, bueno. No, no la tiene explorada.
No sé yo cómo va a cerrar esto. A ver si es capaz de meter un scout a explorar esa parte. Va a ser un poco raro de cerrar ahí. Esto... Creo que esto debería estar aquí ya. El punto de... De para donde salen los scouts deberían tenerlo aquí, Alex. Los tiene aquí muy atrás. Deberían haber salido directamente aquí. Ahí vienen los cuatro scouts. Porque tiene tres más el que le ha quedado con vida. Koki tiene tres. Tiene uno menos. Y debería jugar con el lancero. Bueno, se va directamente a su base. Por aquí espero que no tenga huecos. Creo que no. No, ha pinchado dentro. Parece que se dan la vuelta. Y el problema es este. Aquí tenemos los dos lanceros que vendrán a cubrir esta zona. Y a ver Koki si hace daño. Y esperemos que no le pinchen. Vale. Por ahí bien. Vienen los cuatro scouts por este lado. Y sí es verdad que tiene aquí los dos lanceros, pero estos scouts van a correr y se van a ir directos a por las vallas, a por esta madera, y no vas a poder pillarles. No me gusta mucho. Vale, ciérrate las vallas, correcto, y los lanceros vendrán a esta parte. Fijaros que Koki ha perdido un scout. Correcto, ha perdido otro scout más de gratis. Que lo he perdido, será por el lancero. Y ya tiene dos. O sea, ahora va, no le ha hecho daño y encima tienes dos. ¿Qué pasa, Verloc? Estamos dando... he puesto Liga Labardero, ¿no? Espera, que voy a corregir el título. Ya, hoy tenemos todas. Ahora corrijo el título cuando haya un poco menos de chicha. Porque he puesto Liga Labardero, creo que lo he mantenido igual. Y es espada larga, ¿eh? Esta es espada larga. Estos ya son héroes más serios. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, he estado dando hoy una de Alabardero, luego me he ido a la de Titov, luego me he ido a la de Siep, que estaba dando a Tatito. También me he ido a ver el punto de vista de Tatito. Y ahora voy a dar esta. Y quedan muchas, ¿eh? O sea, hoy hay muchas partidas. Vale, aldeanos igualados. Wow, lo que me estoy fijando mucho verlo es que tenemos hoy muchos espejos, ¿eh? O sea, en la partida de Nando contra Keko hemos tenido 2 de 3 y en esta va una de una, ¿eh? Bereber, bereber. Parece curioso, cuanto menos. Sí, necesitamos el multifútbol, no estaría mal. Vaya, aquí ha perdido un scout, Ale. No sé dónde están los scouts de señor Koki. Porque perderlo no los ha perdido. Tiene el KD igual. Aquí. Están aquí. Bueno. No puede lucharlo nunca. Tiene uno menos. Y encima uno medio muerto. Un alde parado. Tiene dos parados. El otro no sé dónde estará. Aquí se va a llevar. Esto va a morir. Es lógico. Bueno. Dos por uno. Aquí tiene el otro parado. Ha puesto una casa. Se le ha quedado ahí parado. Le está haciendo, aunque parezca que no, le está haciendo bastante daño, ¿eh? Mira, la ha matado, le ha quitado una casa, le ha limpiado una granja. Ahí la vuelve a colocar. Dos aldes por encima, ¿eh? Y clica Castis. Bueno, Koki también podría haber clicado Castis de hace rato. Sí, la verdad que sí. Bastante preparación. Aquí tenemos otra de parado. Debería subir, va a llegar tarde. Bueno, ahí, clica Castis, clicas. No puede ser, le faltaba la herrería. Y encima le estorba todo el oro. No, esto es muy malo. Azul. Esto es muy malo, fijaros. Aquí aldes, aquí aldes. Esto está aquí entorpeciendo. Esto es muy malo. Tiene que subir aquí otro minero. Tiene que subir otro minero aquí. Es muy malo esto. Fijaros, fijaros qué vuelta da esto. Mirad, mirad el Pathfinder dónde va, eh. No puede ir por aquí, no puede, no, por ningún lado. Aquí también está cerrado. Otro alde. Uf. Cuidado. Otro alde más.
Le ha metido mejoras, ¿eh? Le ha metido las mejoras. Bueno, claro, está subiendo a Castiel ya. Claro, tiene todo. O sea, estos scouts hacen pupa ya. Fijaros que tenemos 3 aldes a 0, ¿eh? Esto debería subir otro minero aquí. Si no, esto es un Titanic enorme. Fijaros que los aldeanos se quedan parados. Todo el rato parados. Triple TC por parte de Alex. Triple TC guardando los 2 oros. El principal y el extra. Bueno, este claro, este coge también madera. O sea, este TC es buenísimo. Pero a triple TC me parece un poco... No te va a dar para producir de doble establo más aldeanos para los 3. Para meter 3 TCs, Jesús, necesitas... Hay una regla que te dice 6 granjas por cada TC. Para producir de 3. O sea, necesitarías 18 granjas para producir de 3. Más luego unas extras para producir de jinetes. O sea, más o menos, fijaros que ahora mismo... Tenemos 19. Tienes una granja para producir de doble establo. Si quieres producir de 3 TCs, como estás produciendo, fíjate. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí hay caos. Le han entrado, no le ha dado tiempo a cerrar. Uf, se viene. Aquí tenemos también huequito. Ahora estamos muy mal aquí. Fijaros que estos aldeanos van a morir, pues no te da tiempo a llegar. Tenemos doble piquero, triple cuartel... Y meterá la mejora, imagino. Fijaros, tiene 10 lanceros en cola. Es mucho. Fijaros, ¿eh? Fijaros. Esto está bastante mal. Estos piqueros no tienen todavía ninguna mejora. Sí, es verdad que hacen daño, pero al final sin tener mejoras caen más rápido. Mira, el problema ha sido aquí. El aldeano que tenía cerrando la empalizada se le mató el scout. Entonces, al matarse el scout, esto no lo termino de ver y es normal. Vale, ya tenemos los piqueros. Están mejorados. Ahora si hacen algo, metimos la defensa. Hay que intentar cerrar, porque si no va a ser un goteo continuo de jinetes. Aquí hay que intentar cerrar. No sé yo si hay hueco ahí. Creo que no. Espero que no. Y bueno, aquí sí había hueco. Aún así, ha logrado defenderse. El daño está hecho. Fijaros que son 20 aldes más. Triple TC versus 1. Son 20 aldes más. Esto es bastante doloroso. Encima no ha dejado producir doble empalizada para cerrar esta parte. Parece bien. Pero el problema va a ser que te tienes que tener ahora economía para volver a la partida. Y es complicado. Porque te hace daño con 5 o 6 jinetes. Te hace triple TC. Muchísima piedra está picando también. Fijaros, 1000 de oro. 1000 de oro. Necesitaría quitar 5 o 6 de aquí, si no te digo 7, 8. Y hacer granjas. Necesitaría muchas más granjas. Tiene 21 personas en comida, 21 aldeanos en comida. Y necesitas más para producir el doble establo. O si quieres llegar a un futuro imperial. Pero 1300 es un montón. Se le ha ido la mano. Tiene el punto de reunión de los aldeanos aquí y se le ha ido de las manos. Debería ir movilizando todo esto. Fijaros que de los 90 está metiendo fletching. Eso es porque va a meter un casti. Y... quiere meter el casti y guardar con lo, hacer el fletching un daño más. Esto va para adelante. A ver cuál es la idea de Koki. Ay, esto no se lo va a poder montar. Va a ir catapulta piquero. Imagino. Asedio piquero. Verlock. No voy a poner el punto de vista mío. No voy a darla en directo. Juego a las 9:30. Y me la va a dar en directo Togami. He hablado con él esta mañana y la va a dar en directo él.
Así que, bueno, de lujo, la podréis ver también en directo. Vale, aparte, espera, es que creo también que aparte de meter el fletching para el tema de castillos, TCs y demás, va a sacar, si no creo mal, va a sacar Gerris para snipear tanto piquero que tiene. Claro, porque esto no tienes otra forma de matarlo, si no es Gerry o si... Ahí está el castillo. Pensé que se iba a meter forward. Segundo TC que empieza a subir ahora por parte de Koki. Fijaros que saca 40 aldeanos. O sea, es mucho. Es la cosa del boomeo a 3 TCs. Pero esto es increíble. 1800 de oro. ¿Cuándo juegas tú, Verlo? Ah, bueno, tú juegas contra Zid. Juegas, es verdad. A ti también te la va a castear alguien. No me acuerdo quién era ahora. Es correcto. Fijaros, qué cantidad de piqueros. Pero ahora, ¿cómo haces daño aquí? Está sacando ariete, ariete piquero. A ver, porque el otro está sacando Scorpis. La cosa es... No sé, la verdad, ¿por qué ha metido entonces el más 2? Correcto, correcto, forever. Tengo que cambiar en el título. A ver, voy a intentar cambiarlo ya. Puso alabardero y se me fue la pinza. Pues fue un copia y pega del anterior. Correcto, ya está cambiado. Si en el título tiene que aparecer ya. Ok. Ojo, aquí hay huequito, ¿eh? Si clica adentro le viene por aquí. Ha sacado un par de jinetes para snipear, pero cuidado aquí, ¿eh? Cuidado la tortilla, ¿eh? Uf. Bueno, no hacen mucho porque son todavía los de casting normales. Oh, y al final la ha cerrado. Buen cierre por parte de Alex. Pero fijaros, ¿eh? Triple TC, todo súper cubierto. 43 al desmás, 44. Es mucha diferencia ahora. Muy difícil volver a la partida. O sea, tienes que jugar un all-in con esto. Un all-in, cuidarlo muy bien. Y cuidado, te snipea la catapulta. Sí. No, no le quitaron nada. O sea, no le hicieron nada. Sí, es verdad que tiene el más 2 metido de defensa. Pero aún así, fíjate, ¿eh? No, no le hace mucho. Ahora sí empezó a hacer algo. No lo mejora todavía, creo. No, está mejorado. Pero no llega a hacer mucho. Con el bardo de defensa, no sé. Cuidado, ¿dónde van estos saldes? ¿Estos saldes? Se vienen de fiesta. ¡Ojo! Castillo forward. Ahí viene. No le va a quitar mucho ese castillo. Al final Koki tiene... Es que he dicho, tenía un pedazo mapa con los dos oros traseros. Catapultas perfectas para snipear los arietes. Es muy difícil que llegues a entrar por aquí. Muy difícil. Necesitas tus propias catapultas detrás, más los arietes. Imperial ya llegando. Esto es GG. Fijaros que para llegar a Imperial Koki necesita un mundo. Y en cuanto vaya a subir este casti... Este casti, dices, Bosser. Este castillo, conforme le suba, va a sacar el trebu y a empezar a tirar. Fijaros que tiene ya arqueros a camello. O sea, y aquí tiene ya el más 2 metido de mejora, falta defensas. Que imagino que defensas... Claro, no metió nada. Y ya esto viene, fijaros, caballero, bracer... O sea, no hay mucho aquí, la verdad. Al final, la cosa este del cierre, ¿eh? Entraron por aquí y esos 5 o 6 jinetes que entraron de forma rápida le volaron. Mapa muy controlado por Alex, la verdad. Fijaros, química, el más 2. Más 2 o más 4. No sé si metió el más 2 antes. Sí, está entrando el más 4 de defensa. Tipo de catapulta. Buena por parte de Alex. Esto es correcto, un cierre.
para intentar aguantar un poquito más, pero lo que no sé es cómo va a llegar Koki a Imperial. Va a ser muy complejo. En cuanto le dé la eco para. En cuanto le dé para empezar a tirar, como es con el Trebu. Fijaros, está ya. Bueno, no saca más, pero fijaros, ¿eh? O sea, está sacando de 4 castis. Ah, no, tiene. Vale, tiene cola de 2. Ok. Caballero con el más 4 de defensa. No le llega a meter el más 2 de ataque todavía. Pero fijaros, ¿eh? Primer TC que va a caer. Y no hay forma de volver a partir de aquí. GG por parte de Alex. Muy buena partida. Y no sé, o sea, curioso, ¿eh? Curioso, me ha sorprendido el tema otra vez del espejo. No tengo ni idea. O sea, este, hoy llevo 3 de 4. Interesante. Al final, el ir con Piquero fue un all-in de intentar hacer un ariete Piquero-Catapulta. Pero se defendió muy bien Alex, guardando por detrás, la catapulta se la snipeaba, con los piqueros sacando los Scorpis detrás de la muralla de la wall de casas. Lo hizo bastante bien Alex, no le dejó entrar en ningún momento y no le dio chance. La verdad que chapó. Vale, pues 1-0 por parte de Alex. Y que por cierto, hay que agradecer que se inscribiese a última hora en el torneo. Debido a que tuvimos una baja de última hora por problemas personales de un jugador y Alex se apuntó, nos hizo el favor de apuntarse para cumplir esa baja. Por lo tanto, desde aquí, agradecerle a Alex que se apuntase al torneo. Y viene fuerte, correcto. O sea, ha jugado bastante seria la partida y muy bien, muy bien. Alex con un elo de 1458, ¿eh? A Koki tenemos un poquito más bajo ahora de 1400, pero ha estado siempre torno al 1400. O sea, son jugadores muy parecidos, pero la verdad que ha llegado fuerte Alex. Ha empezado con fuerza. Vale, y tenemos por parte de... Buenas, Cirulita, buenas tardes. Estamos viendo Liga Espada Larga, tercera categoría de la Liga Española. O sea, estos son elos ya bastante altos, bastante serios, de ambos jugadores en 1400. O sea, aquí ya vamos a ver cositas. Por parte de Koki, no me lo creo, otra vez. Tenemos otra vez espejo. Otra vez, 4 de 5 me he comido hoy, ya tenemos récord. O sea... Es increíble. O sea, el año pasado tuvimos 3-4 y esta vez otra vez. No puede ser. Me he comido 4 de 5. Pues por parte de Koki tenemos ahora su home map, que es Claro Africano. ¿Ok? O sea, Claro Africano, tenemos es el nómada este con charquitos, con los arbolitos a los laterales del mapa, charcos por toda la... Por todo el mapa, tenemos muchísima caza. Y la verdad que he jugado muchas veces este home map con Koki y se le da bastante bien. O sea, es un jugador de este mapa que es con bastante porcentaje de victoria. A ver qué tal le da. Y bueno, a ver quién me adivina mientras que carga. Queda un minuto de retraso todavía. A ver quién adivina la civi que cogen para el nómada este, para Claro Africano. Venga, a verlo. Estás por la... En la T1... ¿Fue solo en la T1 que solo baneabas cibo al rival? Correcto, en la T1, que yo no estaba todavía, tú podías banear una cibi, o sea, yo te baneaba a ti francos, pero yo podía coger francos. Eso era en la temporada 1. Era como un ban únicamente exclusivo para el rival. Pero en la T2 ya se cambió. No, verlo. Indios está baneado. Indios baneó Alex. Pero bueno, claro, lo baneó por eso. Pero no, tenemos espejo de la otra civi típica de un nómada de Claro Africano. Tenemos mongoles. Espejo de mongoles. Quedan 10 segundos para que empiece la partida.
Claro, eso es. Uno de los dos quería jugar indios. Vale, tenemos ya la partida. Ahí empieza. Vamos al Capturage. Ok. A ver, que me vaya a tocar Capturage también. Correcto. Vale, estamos. A ver dónde plantan el TC, que esto es otra cosa importante. A ver si se pegan antes. Koki lo parece que lo va a plantar por aquí. Buena zona de Chécalo. caza, buenos charquitos. A ver dónde lo planta. Y al que no veo es a Alex. Aquí. Ojo. Uf. Building van. Están buscando. ¿Qué es esto? Amor Alex no sabe jugar claro africano. Aquí hay un problema. Se han puesto al lado, correcto. Pero Koki siempre va a tener ventaja ahora. El TC se pone siempre en un charquito. ¿Por qué? Porque inicias con muy poca comida. Si es verdad que tienes esto, que lo puedes Kimbo. coger directamente como comida, pero lo normal es que empieces a coger la comida de los charquitos, que es comida gratis. Entonces, Koki va a tener siempre ventaja en comida. Va a subir antes y esto le va a perjudicar mucho a Alex. Y fijaros que el TC de Koki es buenísimo porque aparte tiene la madera pegada al TC. Me pasaba igual verlo. O sea, yo me pasaba igual. Buscaba la madera, le ponía en el lateral y ya está. Pero claro, es que vas muy tarde en comida. Vas a pegar el pase muy tarde y te van a poder hacer torres, te van a poder hacer mil cosas. Claro, eso es. Yo también me pasó igual, ¿eh? O sea, yo empecé a aprenderlo hace bien poco, jugando con Koki, Wossel, Marquitos, y me pasó igual. Pero vais a ver cómo por comida debe llegar mucho antes Koki a todo. Porque aparte de la comida que se va a comer Alex, Koki también la tiene aquí y ya tiene extra, porque él tiene charcos. Building Alex va a van. necesitar un molino y ese molino lo va a tener que plantar en uno de los charquitos. Entonces, Koki no necesita ese molino por poner. Koki puede poner maderero y minero y ya está. Y se hace los edificios necesarios para la subida. ¿Va a ser rápido o no, Ciruelita? Porque esto puede pasar que te vayas moviendo. Como hay tantos recursos por todo el mapa, te puedes ir moviendo para aquí, te puedes ir moviendo para aquí, te puedes ir moviendo para aquí. Y no te creas que puede ser tan rápido. Al final tienes que ir como detrás. Pero es complicado, o sea, ahora mismo Alex está un poquito peor simplemente por la situación del TC. Y aparte, esa es otra. No es tan mal sitio el de Alex. La cosa que esta comida se coge mucho más rápido, Wossel, ¿no? O sea, me podéis corregir. O sea, no es mal sitio porque tiene la comida esta, pero Koki va a coger la comida más Amor. rápido. Ah, bueno, claro. Espera. Cierto. Cierto, cierto, cierto. ¿Cómo va de rápido lo que cojas la pesca y la caza mongol? La pesca es lo que más rápido se coge. La caza mongol también. ¿Cómo será? Pff, mitad, mitad. Sí, correcto. Sí, no había caído, pero correcto. Aún así, esta rapidez de aquí y esta rapidez de aquí. Amor, Y aparte, no está cogiendo caza. Está cogiendo también ovejas. ¡Uy, va! Se ha equivocado. Ha matado una cebra con el TC. Es lo que digo. No sé cómo irá. Más o menos pueden ir igualadas. Saca calculadora a verlo. A ver. Puede ser, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. Pero más o menos, o sea, fijaros, ¿eh? Kimo. Están ahora mismo todo igualados. Acaba de hacer una soltada de comida para sacar aldeanos. Uno encima, Alex. Muchas gracias por el follow, ese Rubilar. Bienvenido. Estamos dando la ronda 1 de espadas largas de la Liga Española. Dos jugadores en torno a los 1400. Todavía no se han visto ninguno de los dos. Espera, vamos a ver. Bueno, no. Sí. A ver. Koki sí la ha visto. Sabe que está aquí. Koki sí ha llegado a verle. Checker. Y el otro. Creo que es control 4. El otro ha visto una casa, pero no sabe dónde está el TC.
O sea, Koki tiene ventaja de situación, por eso está cerrando. A ver, ¿qué tal? Y además se va a quedar sin caza en nada. No sé si le va a dar la comida para todo. Quizá le va a dar la comida para subir a feudal, pero poco más. Esto también parece que es un error. Yo aquí me comía antes la caza que la pesca esta. La verdad. La caza del mongol 40% más rápida. La pesca del indio 10% más rápida. Pero no son indios. Ahora solo falta saber que saque tan rápido de cada cosa, ¿ya? Mongol saca comida 0,61 y de la pesca 0,43. Vale. Mira, ahí tenemos el dato. Y ahí lo estamos viendo. Va a llegar antes Alex. Lo que pasa es que le falta un segundo que va a hacer aquí. Cuidado. Ese no llega, ¿eh? Ese no llega, no tiene telar. Ese no llega. Un aldeano menos. No puede ser, lo va a perder. La ha perdido. No puede ser. Bueno, pues lo puede cazar aquí con el molino. Al final se lo va a llevar al TC. Fijaros ahora, ¿eh? Mirad cómo sube el tiempo parado del TC. Tiene mucho tiempo aquí parado. Ahora se lo va a cazar. Esto es lo que decía. Ahora lo está haciendo perfecto Koki. Subiendo antes Alex. Al final le ha salido mejor lo de la caza mongol, como decía Wozel, que sale mejor. Pero Koki está para subir. Debería subir ya. Ahí estamos. Le saca dos aldes, porque son aldes 30 segundos. No sé si 30 segundos más o menos. Unos uno o dos aldes le saca. Sí, Wozel está bastante preparado en el tema de porcentajes y tal, eso, y lo mira bastante y es muy bueno. Y fijaros, la diferencia de puntos esta se debe a la exploración. O sea, Koki tiene medio mapa explorado. Fijaros, todo esto que se ve. Tiene muchísimo mapa, ha usado las ovejas muy bien. Y ahora la cosa es con qué nos sorprenden. Aquí se vienen torres. Koki no está picando nada de piedra. ¿Koki va a intentar hacer un FC? Tampoco, un FC tampoco. Se viene la primera torre, ahí está. Se viene la primera torre. Eso no puedes construir. Eso es, tenés una empalizada. Esto lo va a ver y en cuanto lo vea yo creo que se va a poner a picar piedra desde ya. Creo que se va a poner a picar piedra desde ya. Acaban de llegar ambos. No sé yo si picar piedra o poner una y ya está. Porque si tú pones una torre aquí ya no te va a pasar por ningún lado, ¿no? Porque si te tiene que rodear todo va a tardar mucho, va a perder muchos recursos. Entonces no sé cuál va a ser. Levantando establo, Koki va a sacar scout para empezar a snipear algún aldeano. Y ves, es lo que decía, justo. Si pones una torre en este lado, no te puede hacer un push por este lado. O sea, te vas a defender toda esta parte. Debes poner una casa por aquí, para con una casa aquí valdría, para que no te tire la torre a machetazos y ya estaría. O sea, con esta defensa me parece súper bueno. Parece bastante correcta la parte de Koki. Con esto te defiendes de todo. Eso es. Perfecto. Se sigue comiendo, tiene bastante comida. Fijaros que tiene tres lanceros para ir. Mira, ¿ves? Y tiene ya el scout para ir snipeando aldes. Fijaros que ha empezado a granjear ya. O sea, normalmente se van poniendo molinos así por fuera, vas cogiéndote la cacita que vaya, la caza que vaya yendo alrededor. Pero empezar a granjear creo que es demasiado pronto. Sí, es verdad que tiene más en comida, más en madera, tenía muchos más en madera. Y tiene un montón aquí. Pero tanta piedra, no lo sé. Creo que vas a llegar mucho más tarde al pase a Castis. Esa página, que te he visto alguna vez usarla, Wose, me había apuntado ahora también, porque no la tengo. Y me parece bastante curiosa, ¿verdad?
Me acabo de perder que Alex ha perdido dos aldeanos aquí. Ha perdido dos aldeanos. Fijaros que tenemos el... Ha perdido dos, claro. Ha perdido uno que le ha matado Cookies y uno que perdió con el jabalí aquí, con el rinoceronte. Y ahora va a tener problemas para salir. O sea, ahora mismo Alex va a tener problemas porque va a estar súper encerrado. Va a tener los scouts todo el rato por aquí. Y fijaros que va a tirar de mercado. Creo que lo que va a intentar hacer es vender piedra, puede ser. Puede ser que intente vender piedra. Sí, pero lo bien que queda verlo decir el mongol saca la comida 0.61 por segundo. Quedas como un rey. Quedas como un rey. Eso llegas así a algún canal que esté empezando y dices sí, porque el mongol saca 0.61 y la pesca 0.43. Y te dicen, hostia, este tío 1.800 mínimo. Claro, luego nos ven jugar y dices nada. Te la ha leído por ahí, ya está. Aquí empieza a picar la piedra. Fijaros, ¿eh? Fijaros que se va totalmente sabiendo que está a este lado. Se va al otro lado a coger comida. Y dices, vale, esto puede ser una locura. Están totalmente indefensos. Sí, pero como tú tienes el control todo el rato y encima le estás obligando a sacar piqueros para intentar expandirse un poco, al final esto es muy difícil que te lo vean. Muy difícil. Al final tienes bastante ventaja ahí. Fijaros, tiene exceso de madera. Ahora sí que debería empezar a granjear. Tiene 700 de madera. Debería subir mercado, aunque sea, y balancear es un poco. Y debería empezar a granjear. Mínimo una o dos granjas deberías meter ya. Tienes, bueno, tiene cuatro aquí, espera. Tiene cuatro, le queda aquí comida. Quizás no, Quizás esto usarlo para un doble establo y doble TC luego. Es posible, la verdad. Aquí le intenta tirar esto. Estos cuatro scouts parecen que no han hecho nada, pero han hecho su función, Está totalmente encerrado, Alex. Totalmente encerrado. Aquí tiene dos ovejas más. Cazándose el jabalí por aquí. Fijaros cuántos molinos tiene por los charquitos. Y aquí está, ¿vale? Tenemos el market subiendo. Un aldeano parado. 35-34. Máxima igualdad en aldeanos. Muchísimas granjas. Y al final creo que esto... Fijaros, que cómo se nota. Ahora, granjeando ya, el mongol va a una comida normal. Y Koki comiéndose mucha más caza como está comiéndose aquí abajo. Esto ya sí que se nota. Esto ya es una diferencia abismal. Acaba de picar castillos. Y después del castillo, bueno, cuidado, que como suba Alex tiene para Casti. Pero bueno, quizá yo creo que le va a dar lo justo. O sea, mira, fijaros, doble minero. Le va a dar lo justo para tener los 650, va a poner un castillo tal que aquí. O sea, va a ser un castillo tal que aquí. Y esto lo puede luchar, esto no tiene ni que huir, puede lucharlo con Alex. O sea, el castillo va a venir, pero impresionante, va a ser aquí. Le vas a quitar toda esta parte. Y aparte le vas a hacer que no pueda salir. Fijaros que todavía le acaba de picar ahora. Bueno, tienen 30 segundos de margen. Aquí no puedes luchar esto. Tienen aldeanos también. Tienen la torre. Pero es que un castillo aquí, aparte de que le quita la piedra, le para la mitad de las granjas que tiene. O sea, yo creo que esa va a ser la clave de la partida. Vale, los mineros se ponen aquí, los piqueros se ponen aquí, no va a hacer mucho más. Fijaros que se sigue gualeando porque no conoce muy bien cómo está moviéndose Koki. No sabe que le va a venir por este lado. Que por cierto, los aldes siguen aquí. Estos aldes tienes que llevarlos ya, te quedan 30 segundos que va a ser el tiempo necesario para ponerlo aquí. Metiendo fletching por parte de Koki. Si os fijáis, ahora la torre ya ha empezado a golpear a los piqueros. Ahí está, ya ha empezado a golpear. Y se pone Casti aquí, le para el oro. Ojo, le para el oro. Quizás aquí es mucho mejor. Te defiendes tu zona y le paras el oro. Me parece bastante mejor también. O sea, yo lo hubiese puesto aquí. Pero claro, me gusta más esta zona ahora. Correcto.
Por encima él se va a tener que mover. Cuidado, cuidado este Casti. Casti versus Casti. La cosa es que te va a parar el oro, vas a tener que salir y tengo scout. A ver con qué nos sorprende ahora Koki. Si saca algún jinete. O si saca arqueros. Va a tirar en la torre nada. Y este castillo gana este. Tenemos. Koki tiene el más 2 metido y este no tiene ni flecha. Claro, o sea, le va a hacer mucho más daño, le va a tirar. O sea, Casti versus Casti gana el Casti de Koki. Fijaros cómo baja. 4, 7. Baja mucho más rápido este. Y aparte, Koki tiene guarecido. Oh, se vienen Mangudais. Mangudais por parte de Koki. Fijaros que Alex quiere cambiar a jinetes. Uy, uy, mira a los aldeanos. No se ha dado cuenta de que le llega el Casti. Mirar. He perdido 2 aldes ahí, ¿eh? Tenemos un KD de 0-4 para Alex. Eso es bastante malo. Fijaros que va a estar todo el rato por esta zona. Todo el rato, mirar. Aquí ya le pilla aldes. ¿Veis? Esto es lo que comentaba. Tiene todo controlado. Con esta parte de aquí, con esto aquí. Y encima, si me traes piqueros, te traigo los míos. Bueno, y si son 2... Se ha perdido un scout, no debería haberlo perdido. Pero Alex está bastante, con bastante aprietos ahora, ¿eh? No tengo oro. No puedo salir de mi parte. No sé cómo se va a salir Alex de aquí. Fijaros, ¿eh? Empezamos a vender. No hay oro para hacer nada. No tenemos oro ni para sacar nada, ¿eh? Ya se vienen los Mangudais, que los Mangudais sí que van a venir aquí. Este Mangudai va a ser muy doloroso. Otro Casti de Koki. Uf. Yo hubiese metido más adelante. Pero bueno, te proteges de oro, evitas su salida. Y si puedes meter un tercer castillo aquí, está muerto. Fijaros, ¿eh? Overbooking. Se ha visto esto y ya se viene. Correcto verlo. Es que está muy, muy encerrado. Muy, muy encerrado. No puede levantar segundo TC. Koki ya tiene segundo TC. Está levantando la universidad para meter el fletching. Fijaros que Alex tiene exceso de... Bueno, puedo picar hasta imperial, pero ¿dónde vas a imperial con 40 aldes? Es imposible. Ha tenido... Digo que es imposible que haga imperial con 40 aldes y que es lo primero que hace, imperial. Bueno. toma esta decisión, yo creo que al final de última oportunidad, ¿no? O sea, si no me sale esta, me tiro y ya está. O sea, no tiene otra forma que hacer Alex aquí. Que está muy, muy mal, la verdad. Rodeado por todos lados, te van a venir catapultas. Claro, eso es, o sea, es lo que te digo, o sea, me viene bien, pero no tiene ni eco para sacar Trebus, tiene que estar vendiendo. O sea, es o subo a Impe y saco Trebus e intento snipearlos, o no me da para nada. Pero al final, con arietes que saque Koki ahora, se lo va a limpiar. Los Trebus al final teniendo los Mangudai los limpias rápido. Claro, eso es, o sea, me puede sacar un Trebu, me puede sacar 2, pero al final te lo voy a reparar, ¿no? Tengo todo el mapa para mí, fijaros que Koki se ya viene a coger piedra incluso aquí. Tengo todo el mapa para mí. Fijaros que todo se ha basado en esta parte del juego, o sea, aquí ha sido toda la escena. Fijaros Koki subiendo, vendiendo oro. No sé para qué esa venta de oro, la verdad. Quizás quiera meter algo más. Fletching ya tiene. Ah, vale, ha comprado el tercer casti. Comprando piedra para el casti, correcto. Ahí está Alex vendiendo para tener para el tribu ahora. Fijaros que toda su economía se basa en esto. Ahora le va a parar la mitad. Y Koki debería sacar los arietes y empezar a golpear. Debería empezar a golpear ya.
Ahí está, avance de la imperial. Y ahora creo que a Cookie le empezará a meter las prisas, empezará a granjear mucho más. Imagino, e intentará también, pero, o sea, no debería tener tanta presión Cookie porque tiene imperial. Quitarle un castillo tampoco le va a dar la partida. Tiene que quitarse tres. O sea, es muy complicado. Ahí están los arietes. Fijaros que no tiene ni zona para levantar ahora un taller de maquinaria para poder snipear esto. Este imagino que empezará a golpear aquí. Eso es. Ahí está, vendiendo más. Tiene que hacer lo mismo, o sea, vender. Ahí empieza a golpear. Cuidado. Oh, no tiene matacanes y se pone debajo del castillo. No tiene matacán. Ah, mira, es que le ha dado a disparar. Se lo va a snipear rápido. Mirad, mirad cómo cae. Fijaros. Pues este no lo tiene que haber movido. Ha hecho doble clic y se lo ha tirado todo. Pero si los deja aquí debajo, lo obliga a meter matacanes y no puede. Si lo obliga aquí debajo, no puede hacer nada. Ahí están los arietes abriendo su paso. Ahí está reparando, como dije. Y no es mala, ¿eh? O sea, si Cookie se viene aquí, se pone aquí debajo a snipear, 100.000 IQ, ¿eh? Vas a perder un Mangudai en el camino. Pero es que snipeas todo y ya, jeje. Bueno, aparte por aquí estás entrando ya. Cookie tiene casi para imperial. Fijaros que ahora ya el número de aldes ya es muy grande, 22 aldes arriba. Y bueno, ficha que es una piedra, pero no es tan importante esto. O sea, ya digo que aunque me tires este casti, por mucho que empieces a coger esto, el daño ya está hecho, estás muy donete ya. Fijaros que ahora voy a venir con esto y si me sacas aldes, me da el castillo, además me protege con los mandos. Fijaros, tiene tercer TC ya aquí abajo del todo, picándole la piedra. Ahí están los Mangudais, están limpiando aldes. Ah, está prendiendo demasiado. Y ahora ha logrado matarlos todos. Cuatro trebus ha conseguido. O sea, lo está haciendo demasiado bien para el poco espacio que tiene y las pocas maniobras que puede hacer, la verdad. O sea, fijaros que no tiene espacio para nada. Ahora ya sí que puede coger oro y debería empezar a coger oro, quitar a 20, de los 24, quitar a 5, 6 o más. Pues necesitas oro de forma urgente para intentar recomponerte. Segundo casti que cae. Y a ver, lo tiene complicado, pero a ver cómo vamos. Cookie necesita llegar a... No necesita llegar a Imper, pues con esos mangos puede nipearle. Con la catapulta debería acabar todo ya. Ahí está. Con esto, o sea, debería acabar. Pero con los mangos deberían nipearlos. Aquí creo que tienes un hueco que desde aquí puedes llegar. ¡Uy, wow! ¡Bataboom! ¡Bataboom! Sí, se ha quitado toda la presión. Los cuatro castis, los tres castis. O sea, la ha hecho de lujo. Ahora... Creo que Cookie se está durmiendo un poco con el tema de los Mangudais. Creo que debería haber snipeado esto mucho antes. A mi parecer le está dando un tiempo que le puede venir un poco a la contra, ¿eh? Fijaros que está metiendo ahora mejoras de caballería, quiere ir a jinetes, está sacando ligeras. Y no sé yo, o sea, debería seguir sacando catapultas, mucho más aldes. Se ha quedado Hauser, le está tirando las casas. Teniendo las casas, ha quedado Hauset ya por dos veces, necesitaría dos casas. Te tira el TC, más casas menos. Uff. ¿Qué deciros, amigo? No lo sé. Le está dando la vuelta poco a poco. No tengo ni idea de cómo puede acabar esto, ¿eh? Sigue estando muy mal, Alex. Pero ya les dejo coger oro, levantando triple establo. Uf, no sé. Esto lo puedes snipear. Ahí va. O sea, los Mangudais se comen al trebu.
Ahí está, o sea, no puede pasar de aquí, correcto. No lo sé, o sea, tiene mucho mejor Koki, sigue estando mucho mejor, tiene todo el mapa, ahora ya está. ¿Qué ha pasado aquí? Ha hecho el mercado mal. Porque ha comprado mucha comida, luego la ha vendido y la ha vuelto a comprar. Fijaros, cómo van cayendo casas, te sigue quedando sin... Tienes que ir haciéndolas mucho más atrás. Y Koki, sube ya, por favor, vende la piedra, vende la comida, sube. Ahí estamos, subiendo. Vienen ligeritas. Y creo que... Vienen jinetes también. Alex no ha sacado nada de army, tiene cuatro, pero creo que son estos cuatro, no hay más. Ha sacado mucho más. Tiene aquí también dos arquerías. Sigue súper encerrado. No debería tener problemas Koki en acabar esto, pero al final se está complicando un poco. Pase imperial le ha costado bastante. Y a ver cómo resuelve. Va a meter guerris ligeras o guerris mangudais. Guerris mangudais. Y cómo... No sé. Me gusta más el ligero Mangudai, desde luego. Y se han metido tres... O sea, cuando ha metido tres... mira, metiendo la mejora de Gerry. Cuando ha metido los triple establo, pensé que iba a hacer ligeras, jinetes. Pero claro, o sea, la economía es la que es. Tampoco puedes... ¿En serio? ¿En serio me he perdido eso? Le ha matado los Mangudais... Con los Trebus. Está dormido, estoy mirando 10 cosas. No he visto nada de eso. O sea, si los mongoles estaban aquí atrás. Mira, sí, están aquí los cadáveres. ¡Qué locura! El PC, mírale, mírale, José. Ahí lo tiene. Bobo. Por cierto, ahí está la reliquia. Camellos. Están sacando camellos. Y los arietes. Los arietes los puedes snipear fácil desde detrás con los mangus. O sea, eso sí que lo puedes snipear bastante fácil, porque no te pueden ni quitar nada. Ahí está el imperial. Koki necesita un casti, que no sé dónde lo hará, si lo hace por aquí. Imagino que sí. Tiene que ser en esta zona. Y se vienen muchos aldes otra vez. O sea, estos imagino que vendrán al casti, que vendrá por aquí. Vas a plantar un casti aquí. Bueno, aquí medio medio. O sea, aquí imposible. Aquí, vale. Pero tiene bolita ya de mangus. Koki no tiene, pues se las mató. Jinetes, no tienes ninguna defensa del jinete. Uf, no sé. Sí, correcto. Le ha bajado, pues, unos 20 aldes. Y tiene un TC versus 4. O sea, Koki se ha dormido mucho haciendo aldeanos. Mucho. Al final creo que estaba con el tema de quiero subir a Impe. Fijaros, no tienen ninguna mejora y es que mueren como papel. Ha hecho usar sin meter mejoras. Entonces son papel. Y esto lo va a nipear también. Y lo que te decía, se ha dormido muchísimo porque estaba intentando tener los 1000 de comida para subir y no ha hecho aldes, y creo que eso también es un error, porque cuanto más aldes tengas, más vas a producir. Y creo que hubiese llegado a este tramo un poquito mejor. Al final se está igualando mucho la partida y el que tiene ahora... Bueno, esto hace mucho daño. Sigue estando arriba Koki, no voy a vender mucho humo, pero esto es doloroso. Esto es doloroso. Si esto tuviese ya mejoras, todavía sería bastante doloroso. Fijaros que le ha tirado el TC. Ahora mismo Alex no tiene TC. Y esto ya es muy doloroso. Tiene toda la eco parada. Todo parado. Esto es muy, muy, muy doloroso. Ahí viene el Trebut. El Trebut, cuidado, pero bueno, ya está montado. Fijaros como vende todo Alex. No tiene mucho para salir. Segundo, el primer TC que me intenta subir ahí. Se mata un par de aldes, está snipeando. Cierra por aquí. Aquí creo que hay hueco. Ah, bueno, tiene la casa atrás. Ahí están los Trebus. Está dando directamente al casti, correcto.
Pero necesito tener algo aquí. Necesito tener algo aquí porque si no me lo van a nipear. Ahí está, como está quitando. Fijaros la bola que tiene de feas. Alex, cuidadito. Cuidadito. Esto me parece un poco peligrosísimo, ¿eh? Esto... Yo creo que no se muere Wessel porque tiene toda la... Tiene mucha eco aquí también, ¿no? Aquí tampoco tiene... Sí que es verdad que tiene el 80% de sus aldeanos aquí. Pero puedes moverte por todo el mapa. O sea, creo que no se va a morir. Pero... Es que no estamos... No está produciendo nada. Está metiendo los derris ahora para los mangus. Pero tiene una bola muy grande, ¿eh? Fijaros, 36 a 13. O sea, esto es complicado de dar... Uf, no lo sé. Y la cosa que no está metiendo mejoras de caballería. O sea, está metiendo los... Los usares sin nada de caballería. Sin nada de mejoras. O sea, 0-0. Ahí lo tenéis, 0-0. Entonces, en cuanto lo coge un Mangudai... Full mejoras, o sea, le falta la defensa. Ah, da igual. O sea, con full ataque te los mata rápido. Y fijaros, 1500 de madera ahora. Ahora hay problemas con madera. Está comiendo, sigue comiéndose caza por todos lados. Estos deberían estar con otro TC haciendo granjas. De aquí debería salir. Aquí esto vas a morir. Deberías abrir aquí un hueco y salir de aquí. Fijaros, fijaros. Y ahora el Gerry. Tiene el más 2 el Gerry, no tiene ni una mejora de defensa. Fijaros, piqueros con usares mueren rapidísimo. No tiene nada de mejora, en cuanto le pincha se muere. Ha logrado contrarrestar un poco de army con esos Gerrys, eso es verdad. Ahora llueve un poquito menos. Pero... Uf, debe meter más presión por otro lado, el castillo le cayó. Ahora te mata el casti, tienes que volver a hacer otro. Ahora sí que no tienes a nadie en piedra, necesitas poner más gente. Uf, es un poco una partida en el barro, ¿eh? Sí, bueno, es que Alex no metió otro TC porque no ha salido aquí. Si Alex hubiese salido a un tipo aquí y hubiese bumeado con este TC tranquilo, hubiese estado mucho peor. Fijaros que ahora los Gerrys no tiene forma de contrarrestar a los Gerrys. Sí, es verdad que podría sacar ligeras o podría sacar otra cosa. Fijaros que todo es de la rama de arqueros. No tiene establo, se los mató aquí, se lo destruyó todo Koki con los arietes. Pero debería sacar algo para snipear esto. Fijaros que toda la army ahora mismo de Koki se basa en esto. Y no puedes matarlo ni con CAs ni con los mangus. O sea, necesita. Bueno, cuidado, esto viene para bien. Necesita levantar un establo aquí e intentar limpiar esto. Pero fijaros, ha vuelto la diferencia de antes. 47-88. Ahora ya ha vuelto otra vez. Le llegaba un momento a 50 y algo, 70, pero ya se nota ya la producción de aquí. Fijaros el número de arquerías que tiene. Está complicado, o sea, otra vez ha vuelto del lado de Kokis. Aquí lo veía mejor a Alex y ahora otra vez volvemos para atrás. Quiere matar los Gerrys con la catapulta, a ver qué tal. Bueno, se llevó uno. Hoy le ha pegado otro golazo y esto. Vale, aquí la... Está intentando salir por aquí. Está intentando salir y querrá explorar el mapa porque si os fijáis... Control 4, vemos la vista de Alex. Es que esta, ojo la exploración. Este canal es de dos rombitos, ¿eh? Ojo la exploración de Alex. Fijaros que no tiene nada explorado, o sea, no sabe lo que hay fuera del mapa. Fuera de aquí. A ver cómo se escurre de esta, ¿eh? Fijaros que se vuelve a cerrar, no quiere salir, ¿eh? Se vuelve a cerrar. O sea, él quiere estar en esta zona tranquilo y ya. Y creo que es un error. Debería llevarse un par de aldes forward para aquí, un par de a la aventura. Y si te sale el TC, te sale, pero si no, te mueres.
aquí está intentando raidear, se da cuenta, no encuentra los aldes, que parece que los ha movido bien Koki. Esto se los puede matar, está disparando aquí a la casa. Y bueno, mira, segundo TC, segundo TC. Se ha atrevido Alex, después de tiempo, a sacar un segundo TC. A ver qué tal. Fijaros que ya la ha visto. Tiene todo explorado Koki, sabe en qué punto está toda la partida. Y esto me parece bastante bueno. Fijaros aquí que los Guerris han bajado por abajo con esto de aquí, han salido de aquí, de las nuevas arquerías. Esto va a subir, correcto, va a subir. Pero ¿hasta qué punto, no? O sea, no te va a dejar mucho tiempo, vas a tener todo el rato que decir. Alex sigue dando vueltas. Vuelve a levantar un castillo en el primero donde le destruyó, este de aquí. 101 aldes para Koki, 55. Es que la diferencia ya es abismal. Fijaros la eco, la que sobra eco por todos lados. Debería hacer un army, muchas más granjas y un army ya contundente, o hacer arbalestas. Debería hacer algo ya más contundente. Yo imagino que quieren ir Mangudais, pero no sé hasta qué punto hacer Mangudais nada más. Tener, a eso tienes que tener 3-4 castis. O sea, creo que lo mejor es ir tarbar estas y ya está. Aquí le va a pillar 5 aldes. Bueno, claro, Alex no tiene todavía balística metida. No da un cerro. Es normal. O sea, fijaros que esto para golpear y este una flecha que tira de lejísimo ya impacta. Bueno, otro TC más. Ya van 6, si no equivoco. 3-6, correcto. Y aquí te digo esto. Aquí, con que levante... Sigue como un trebu intentando limpiar todo esto. Pero está ya muy, muy, muy mal. O sea, muy atrás. Tiene Guerris por todos lados. Está sacando de 3, 4, 7 arquerías. Fijaros que cada tiro es una muerte. O sea, es muy cuesta abajo. Y cada uno de estos que caes es media vida de Alex. Cada uno que cae es media vida, porque no puede producir. A Koki le daría igual que le matase toda la arma que tiene ahora mismo, puede producir otra vez igual. Saliendo Trebu por parte de Koki, ya tiene uno, está sacando otro. Por aquí siguen los mangos y los CAs. Y ya pinta muy mal, la verdad, para Alex. Ahí tiene 4 ovejas que se encontró. El trebu medio muerto, que lo irá a reparar. Aquí empiezan los dos trebus a salir. Y me falta un army pesada de Koki. Me falta un army pesada. Ahora mismo, ligera. Sí que es verdad que tiene 6 jinetes. Pero falta un army un poco más pesado, ¿no? Aunque, teniendo todo encerrado, no hace falta ni army. O sea, directamente con los trebus vas a tirar todo y ya meterte para adentro. Pero bueno, no sé, faltaría un full jinete ahora y ya muere. O sea, ya produce... Es verdad que está a 200 pop. No puede sacar mucho más. Tiene el army que tiene y ya está. Fijaros, el army 79-33. Y aquí ya se viene el GG, ¿eh? Ya puede tirar el GG Alex cuando quiera. Fijaros que este push, ya este ya es ganador. Tiene solo más uno de defensa. Parece que a Koki no le gusta meter la defensa. Pero está ya con esto. La verdad que sí llevo, ¿eh? Partida de toma y daca, de estás muerto, ahora te vienes arriba y casi muerto estoy yo, luego te recupero otra vez. Una partida un poco loca, la verdad. Una partida de las que le gusta al señor Koki, hombre, una lucha de barro, de pegarnos todo el rato. Y aquí se ha venido el GG ya no tiene más. Va a tirar el GG ya. Claro, 66-17. Muy buena partida. Partida loca de ambos, pero... muy dura. O sea, es una partida de que llegas ahora a la tercera y estás muerto. O sea, una partida que se ha venido de 1 hora 5 minutos exacto. Totalmente, a verlo. Lo que estoy diciendo ahora
Tú dices ahora que tienes que jugar una tercera partida, dices, madre mía, y a ver cuál es el tercer mapa. Voy a verlo un segundo. Ah, no, pues, ojo. Si habéis visto una partida loca en Claro Africano, ahora viene otra partida más loca aún. Un mapa que yo creo que muy poca se va a jugar. Pero bueno, yo lo único que pido es que no haya espejo otra vez. Que llevo 5 partidas de 6 en espejo. En contrapartida, buscamos a Koki. Pero se viene Budapest, señores. Se viene Budapest. Quien no conozca este mapa, inicias con dos TCs. Hay parte de agua, como cuatro lagos. No esquinado, o sea, son como en el justo en medio de los laterales hay como charquitos. Pero se viene verlo, se viene un Budapest. A ver qué sale de aquí. A ver qué sale de aquí. Ya tenemos aquí la partida. Vamos a iniciar. Habrán puesto. No casteo una partida más. Imposible. Se viene espejo. No te creo. No te creo. Han jugado este match los tres espejo. No tiene sentido nada, ¿eh? No puede ser. Mira que habrá civilizaciones, que meten civilizaciones nuevas. Pues, colega, toma. Espejito otra vez. 5 de 6. Próximo título del este, juego espejo. Lo vais a ver. Es increíble. 5 de 6. Se viene Budapest con espejo persa. Ojito, ¿eh? Espejo persa. Me parece bien. A ver con qué nos sorprenden. Son jugadores de caballería. Ya hemos podido ver que ambos son jugadores de caballería. Pero a ver con qué nos sorprenden ahora. Home map de Alex Vázquez. Por lo que tendrá algo preparado. No tendrá nada. Habrá jugado por el troleo. ¿Quién sabe? A ver, a ver. 7 segundos. 7 segundos. Si me vas a preguntar a mí cómo vas a hacer la apertura en un mapa de dos TCs, tengo ni idea. Tengo ni idea. Cuidadito el mapa, ¿eh? Aquí veis, voy a ponerlo de arriba del todo para que podáis ver. Fijaros que hay muchísima pesca y tenéis dos TCs por cada uno. Dos TCs con dos vallas, con dos oros en cada lado. O sea, es un espejo de como si haces una simetría, ¿vale? O sea, es todo simétrico, tienes todo al lado de cada uno. A ver. Es como si le preguntas a Tato cómo se juega Budapest. Pues no sabrá tampoco. ¿Quién juega esto? Este mapa es troleo. Es imposible. Este mapa mola verlo. O sea, a ver cómo se las apaña. Fijaros que tienes que producir de dos en dos y ya Koki se ha quedado de uno en uno. Podéis ver, ¿no? Y aquí también, o sea, no te da para todo. Tienes que estar micreando ovejas aquí, micreando ovejas aquí, vallas aquí. Es una locura. O sea, este mapa es locura. Y también te voy a decir, Scout, también tienes dos. Tienes que buscar ovejas por un lado, ovejas por otro. ¿Sabes? Fíjate que este Scout ya se va a buscar la de otro y te va a paso. Esto es una locura, tío. Elección de persa. Los persas. Te voy a decir. Bueno, el tipo de pesca, ¿no? Comienzas con más madera. Lo que no sé, a ver. No sé, claro. Empiezas con más madera, pero solo con un TC.
Ah, que estuviste jugando a verlos con este. Pues. Sí, eso es. Tienes buenos jinetes, buenos camellos. Tus puertos son más resistentes. Empiezas con 50 de madera más. O sea, que tienes más facilidad para ir con el puerto más rápido. Entonces, sí, Persia es buena elección. Tema de cuatro lagos. Al final, todo lo que se juega en cuatro lagos es bueno para este mapa. Litus, Japos, Persa, Hunos. Todos son buenos para este mapa, porque al final tienes lo mismo que un cuatro lagos. Y lo que me gusta de este mapa es que tienes facilidad, o sea, tienes madera para reventar, pero tienes facilidad para walearte. Si es verdad que es muy tentador Aldeanos Forward por aquí para un puerto aquí, ¿no? O sea, cerrarte esto es primordial, la verdad. Fijaros que es como una canalización al TC y al cierre. No sé. Parece interesante. Locura de jugar. Como lo. Verlo, como me elijas esto, te voy a reventar. Pero no, parece interesante, la verdad. Fijaros, aquí una abeja que se ha quedado. Aquí hay otras dos. Bueno, este mapa un poco aquí, rarito. Fijaros dónde tiene esto, ¿eh? O sea, esto es hiper complicado de coger. Si aquí el aldeano cabe un aldeano y da gracias. O sea, aquí no sé cómo va a coger esto de aquí. Bueno, que lo tienen los dos. Espera, espera. Vamos descubriendo cosas nuevas. Lo tienen los dos. Joder. Vale, cazando el jabalí. Lo que no me he dado cuenta, aquí tiene un jabalí, aquí tiene uno. Claro, tienes un jabalí solo por cada TC. O sea, no tienes cuatro jabalíes, como sería una locura ya, pero tienes uno por TC. Ok. Encontró la ovejita. Puerto. Meteré a dos puertos. Claro, no te da la madera para doble puerto, ¿no? Quizá un puerto a cada lado, o incluso uno a cada lago mejor. Sería interesante, sí. Creo que se empieza a walear, dirección. Vale. Claro, es que. Y este hay que walear, o sea, esto Koki no lo ha visto, creo. Bueno, sí, ha visto ese cierre. Esto hay que walearlo, porque no te meta un puerto aquí atrás. Tipo como te hacen cuatro lagos. ¿Cómo que tiene cuatro? ¿Tiene cuatro jabalís? Sí, he visto uno de cada, ¿dónde está el otro? El primero lo cogieron muy pronto, dice. Ah, entonces, claro, entonces llegué tarde. Estaría explicando el mapa cuando vi eso. Ok. Sí, caza ya he visto. Caza tienes encima por los dos. Tienes aquí unos estos. Aquí. Bueno, fíjate que Koki. Uf, se va a comer. Correcto, o sea, se está comiendo Alex los ciervos de Koki, ¿eh? Se está comiendo los de Koki porque Alex los tiene aquí atrás. Tiene aquí atrás uno y tiene aquí atrás otro. Estos son los de Koki, se los está comiendo Alex. Fijaros que un molino aquí sería perfecto para cogerte esto y luego las granjas. Luego las vallas. Y subida rápida por parte de Koki. Ya está llegando. Ojo, pero fijaros la diferencia. Fijaros la diferencia que estamos subiendo a feudal. Árabe, creo que esto lo preguntaste tú. Con 43 y con 38 aldeanos. Fíjate la diferencia, árabe. Subida de 44 aldes por 39 de Koki, que Koki se ha quedado dormido. Porque estás teniendo los mismos, tienes 6 aldes menos, 5 menos, 6. O sea, aquí se ha dormido un poco con los dos TCs, que es normal. Pero fijaros, o sea, aquí hay que hacer un FC, o sea, esto es mapa para FC. Pues ganaría Faye, ¿quién va a ganar? Verlo quizá. No, no, no. Paquete. Es un gran detalle, ¿eh? Que le ganes dos y luego le digas, oye, tenemos dos TC, no sé si lo sabías. Aquí tenemos cuatro aldes parados. Fijaros, ¿eh? Fijaros los aldes parados. 14, 15, 8, 3. Es una locura de mapa. Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo.
¿Tienes ahí? Ah, un piquero. Está sacando scouts. Por aquí ha cerrado. Koki no ha cerrado esta parte, que es la que comenté. Bueno, cuidado. Cuidado. Y Alex sin cerrarse, ¿eh? O sea, Alex sin cerrarse. Y Alex más cerca de... Claro, tienes... Mira, Hauset, ambos. Pues claro, aquí tienes que hacer casas de forma continua, ¿eh? Hacer casas de forma continua y cierra aquí. Este cierre tiene un problema, que es el mismo que en Cuatro Lagos cuando te dejas medio lago fuera. Que al final meterte un puerto por aquí con un alde es muy fácil. Y no te vas a dar cuenta nunca. Tiene ese problema. Yo hubiese metido aquí tres casas y me olvido de este problema. O incluso cerrar con piedra y ya está. Pero bueno, a ver cómo sale. A ver si a Alex se le ocurre eso. Aquí tiene piqueros. Le están molestando todo el rato las vallas. Eso es cierto. Pero fijaros, 8 aldes de más. Y Castis por parte de Alex. Casti por parte de Alex. Koki está muy lejos. Tiene 4 pesqueros. 5 de Alex. Están igualados a pesqueros. Y la cosa es que Alex ha subido rapidísimo. Fijaros, tiene mismos aldes en todo. Pero Alex ha subido mucho más rápido. Ha tenido mucho más tiempo también, fijaros. Y del TC, 4 minutos de diferencia. La I del Eco también. La I del Eco la ha tenido mucho más parada Alex, aunque parezca mentira, ¿eh? Está troleando por aquí, guardando vallas. Thank you, árabe. Pero en la subida a Castis le va a doler un poco a Koki, ¿eh? Le va a doler porque le va a pillar totalmente desprevenido. No sé si tiene mucho army. Le está matando muchos aldes, eso es cierto. Fijaros que los aldes no están ni peleando. Cuidado, que viene el piquero, vámonos, que viene el piquero. Te picó uno. Fijaros, 5 aldes le ha matado. ¿Esto cómo es? ¿Koki ha perdido 6? Ah, no, esto. Un alde. Vale, vale. Sí, esto es el KD normal. Ha perdido 6 unidades, que habrá perdido muchos piqueros que he perdido aquí. Correcto. Pero este pase a Castis, ojito, es que fijaros la, todavía todo lo que le queda a Koki para llegar. Fijaros, Y claro, la ventaja de tener el doble TC, el I del Eco es el tiempo que tienes aldeanos. Por ejemplo, esto es, fijaros que ahora sube el I del Eco, ¿ves? Aldeanos que tienes parado. Pues por cada segundo de un aldeano te sube un segundo aquí. Fijaros que ahora tiene 4, va de 4 en 4 subiendo, ¿vale? Si tienes muchos más, por ejemplo, este también te sube el I del Eco. Es. Porcentaje óptimo de tu economía. Si es un 0% es que es súper óptimo. Y cuanto más alto es que más tiempo estás con los aldes no usando recursos. Por ejemplo esto, fijaros ahora cómo tiene que subir. ¿Vale? Fijaros. Sube un montón. Entonces, eso es. Has estado pelando muchos más, has estado corriendo de los scouts. Ese es el líder eco. Lo que veo aquí por parte de Alex es que todavía ha metido solo el más uno. Y pureza, no ha metido defensa. Y debería estar produciendo. Bueno, no tiene oro. No tiene oro, ojo. Ha subido sin oro. Casti. Ese Casti. Pero este Casti no le hace mucho nada. No le hace nada a Koki. Y ese Casti le ve. Le puede ir con los scouts y pillarlo. Pillarle los aldes. Pero este Casti no le hace mucho. Fijaros que tiene aquí un este que lo puedo abrir. No le pilla nada. Le quita las vallas. Bueno, las vallas, teniendo este pedazo de charco. Pues no me importa, ¿no? Pero bueno, mete un poquito de presión. Ahí metiendo la defensa. Koki debería... Ahí está. Ya está subiendo ya, casi llegando. Metiendo pureza, van a hacer lo mismo. Doble establo. No me gusta mucho la posición de los establos, la verdad. Sobre todo porque no va a poder salir. Y le pilla el oro. Me molesta un poquito. Yo lo establo quizás aquí atrás. Y hacer una puerta. Quizás es lo más óptimo. No lo sé, ¿eh? Son jugadores que me sacan 100 puntos de elo, o sea, tampoco creo que es lo más óptimo para mí, pero no sabría deciros si es lo más óptimo en general. Ese Casti que sube 100%, se valió muy bien. Aquí tiene dos scouts sin hacer nada.
Fijaros, diferencia de Aldes, 72-66. Perdón. Se gualea con piedra. Es lo mismo que vimos en la partida de esta mañana entre Nando y Keko. Que en cuanto hay una presión de un casti, torres o lo que quiera, se gualean con piedra para evitar que el casti te rompa la madera. La primera wall que tienes. Y de esa forma librarte un poco, dar un poco más de tiempo, ¿no? Vale, aquí empiezan a venir jinetes. Qué bueno este jinete. ¡Ojo! ¡Elefantos! ¡Ojo! ¡Elefantos! Y Koki lo está viendo. O sea, Koki lo ve porque tiene el... Fijaros, lo está viendo ahora mismo. Está viendo el elefante y va a subir al monasterio ya. Triple TC. Y el monasterio tiene que subir ya. Y poner muchos más ahora. Ojo, que se viene fantasía de Alex. Para los elefantes tienes que usar el monasterio. Sí, es verdad que el camello no va del todo mal, pero bueno. Tienes que usar monjes, que es mucho más rápido y son muy débiles a conversión. Y esto esperando que no se abra. Fijaros, no sé si se ha metido el más 2. No tiene ni el más 1 ni el más 2. Le ha pasado igual que en la partida 2. No llega a meter las defensas. Bueno, defensas ni ataque. Y esto sí que es necesario. Fijaros, todo lo que sale muere. De este, todo lo que sale muere. Ojo, ojo que le han entrado. Ojo que le han entrado por aquí. ¿Dónde está el monasterio, Koki? Falta el monasterio. Si no, estos elefantes van a hacer mucha pupa. Encima tiene piqueros, buen mix. Hay que snipear los piqueros primero. Vale, perfecto. Fijaros, esto es lo que decía. El camello no es mal counter. Es buen... No sé si tiene algún tipo de bonus, pero es buen counter contra el elefante. Vale, fijaros, Ahí está Alex usando mercado. Tiene imperial para Alex. ¡Ojo! Imperial para Alex. Aquí yo creo que viene la partida, Ese imperial es súper rápido. Muy buena economía de Alex durante todo el rato. Me doy cuenta que Alex, tanto en la partida 2 como en la 3, se basa mucho en el bumeo y hace poca army. O sea, te muestra que tengo army, pero no te hago mucha. Y al final tú acabas haciendo mucha y él lo que haces es subir rápido a imperial. O sea, en ambas partidas ha hecho lo mismo. Es un jugador que hace muy bien lo que es el tema de bumeo. Te saca un par de unidades y luego ya en imperial ya te mejora y empieza a producir. Parece curioso, la verdad. Este bueno se llega, perfecto. Y Koki lejos, Koki lejos de imperial. Fijaros, no sé por qué tanto. Fijaros que solo han usado un charquito de ambos. Y aquí no hay hueco. No lo sé, la verdad. Aquí los camellos no pueden hacer nada, tienes que volver. Tenemos mucho oro. Ahora sí que podemos ir pasarlo a comida. Debería, sobre todo. Ahí está pasándolo. Puedes pasar dos más. Piedra. Poner un casti. Cuidado que se puede venir el Titanic, Si el casti le pone en el lado que no es correcto en cuanto llegue imperial... Uf, lo decía. Esto es un Titanic. Aquí está la clave. Toca el imperial, tú no te lo prevés. Y ahora tienes que remar mucho. Mucho. Fijaros, metiendo alabardero. Todas las mejoras de alabardero. Y ahora te va a sacar un trebu. Ya, ahí está. Saca el trebu y este está a tiro de castillo. Con el trebu de aquí te tiro el castillo ese. Koki imperial ya. Y tiene que aguantar bastante. No sé si le va a dar para aguantar. Tiene que picar piedra. Está picándola todavía. Toca imperial, Koki. Ah, no tiene edificios. No tiene edificios. Por eso necesita subir el casti. Cuando suba el casti es cuando va a llegar imperial. Fijaros que el trebu impacta antes de que suba. Ahí está, castillo imperial. Aquí se viene. Imperial de Koki, sala de una. La de dos. Ahí. Koki. Mete imperial, por favor. Si no, estamos muertos.
Ahí se pone a reparar, esto es lo que decía. Ahora hay que reparar, vienen muchos alabarderos. Ahora tienes que buscar una contra. ¿El qué te pone, árabe? Solo con el castillo puedes subir a imperial. Tiene castillo, eso es. No, esto significa... Eso que tú veías era... dos cuadraditos, que significa los dos edificios de castillos o el castillo. Si ya tienes el castillo ya puedes subir. Pero si no tienes el castillo necesitas los dos edificios. Entonces tenía, si te das cuenta, tenía un edificio y el castillo. Entonces con el castillo ya puedes subir. ¡Ojo! Esto me lo perdí. El problema es que el camello raidea mal. Y luego contra estos se vuela. O sea, vais a ver que cuanto pinchen estos, mueren. Esto muere. Fijaros, No hace falta ni que pinches mucho. Fíjate que de dos tortazos te has quedado ya en mitad de vida. Y esto raidea muy mal. Y hay un problema, sí. Va a aguantar por el tema de tener dos piedras cogiéndose a la vez. Ese castillo va a aguantar, pero fíjate cuántos tiene ya. 1, 2, 3, 4. Ese castillo va a aguantar lo que... Uf, no llegas a imperial. No llegas a imperial. Es imposible. Y está disparando con 3. Fijaros, Ahora el 4 viene ahora. Y tiene... Va a poner muchos más aldes, pero no va a llegar. Fijaros que encima se ha quedado sin piedra. Está reparando con 15 aldes todo el rato y aún así nada. Fijaros, este TC también cae. Me parece bien que haya puesto este tercero. Y fijaros la diferencia. 20 aldes arriba. Se ha quedado Hauser. Sacas Gerris. Que son ya Gerris de élite. Falta el más 2 entrando ahí. Llegando a Impe. Bueno, a ver cómo continúa. De momento bastante arriba Alex. Fijaros que tiene 2000 puntos arriba Alex. El mix de Alex bastante bueno. Y necesita algo para parar a esos jinetes. No puedes usar los camellos porque con los... el mix de Ale es mucho más fuerte. Mucho más. Porque si os fijáis, el Gerry es contra del alabardero y el camello del jinete. Pero como van a estar mezclados, al final ambos hacen daño al camello. Y una vez que muera el camello, los Gerry son papel contra los jinetes. Este mix de Ares es mucho más fuerte. Fijaros que pone un castillo. Fijaros, ¿vale? Mira, encima ha micrado súper bien. Se va directo a los camellos. Y con los jinetes se va directo a los... A los guerris. O sea, esto es partida para Ares. Aunque bueno, visto lo que hemos visto en la partida 2, cuidado que se puede venir camino, ¿eh? Cuidado. Ojo, ya caballero, ¿eh? Fijaros, no creo que tenga mucha oportunidad. Señor Koki. Ahí está. GG, partida para Alex. Muy bien jugado por parte de ambos. Y bastante, bastante fuerte Alex, ¿eh? Bastante fuerte. Tanto en la partida 1 como en la 3, ha sido bastante fuerte. Muy fuerte también Koki en lo que ha sido la partida 2. Mucho control de mapa, muy bien leído todo lo que hacía Alex. Pero rival para tener en cuenta Alex, ¿eh? Llega fuerte a espada larga. Creo que es primer año que compite, creo que el primero no participó tampoco en la T1. Pero en la temporada 3, ojito, ¿eh? Que tiene muy buena pinta Alex. Y encima este mapa lo ha jugado de lujo, ¿eh? O sea, un mapa que no sé si lo juega él normalmente, pero lo ha jugado muy bien. Muy rápido la subida a Castis, muy rápido la subida a Impe. Casti forward. Me ha gustado mucho. Nada, Alex, un placer. Muy, muy buenas partidas, la verdad. Has jugado muy bien. Y nada, señores, pues ahora cierro el Capturage. Sí, sé quitarlo, no sé ni quitarlo. Ahí está.
Y voy a cambiar esto, a ver si soy capaz. Esta. Ahí está. Ya tengo el juego. Y voy a echar unas ranquecitas. Aquí tenéis los elos por si queréis verlos. Alex 1458. Y Koki 1376. Pero bueno, Koki acaba de llegar ahora de. Ha bajado un poco de 1400, que ha estado casi siempre, está por ahí por ese elo. O sea, son dos jugadores bastante nivelados. Pero sí, o sea, viene bastante, bastante fuerte. Fijaros el pase a Impe, o sea, el pase a Impe fue demoledor. Fijaros, minuto 27 pase a Impe, ¿eh? 26. Pase rapidísimo. Sí, es verdad que tienes dos TCs, que sí, que tal. Pero el pase fue muy, muy rápido. Claro, es lo que estaba comentando yo aquí, que al final, quien no haya jugado nunca este mapa es como un Cuatro Lagos. Pero claro, volviéndote loco porque tienes dos TCs, ¿no? O sea. Un poco. Yo, o sea, yo si juego esto voy a quedarme con el TC parado el 70% de las veces. Y es una locura, tienes que migrar los dos lados y. Eso es, o sea, es que es lo que estaba comentando. O sea, tiene que ser agobiante, o sea. A mí castear se me ha complicado el tema de tener que ir para aquí, para allá, este TC, al otro, tal. Con que tener que estar micreando, que si las ovejas de una, ovejas de otro, jabalí de un lado, jabalí de otro. O sea, es una locura. O sea, yo no sé, me tiro de los pelos aquí. Y luego, después de la partida loca de del claro africano, meterte esto. O sea, yo no sé vosotros, pero tenéis que estar muertos. O sea, tenéis que tener. Madre mía. Eso es para acostar, es que eso te digo. O sea, han sido dos partidas. O sea, ¡fua! De un toma y daca constante y de locura. O sea, en la otra ha sido mucho de ahora voy yo mejor, ahora me viene el comeback, ahora me vuelvo otra vez. Y esta ha sido, bueno, en mi creo de estas dos han tenido que ser locurísima. Pues ahora voy a echar una partida. Voy a echar un arranque nada más. Y luego voy a cortar, que a las 9:30 tengo mi partida. Y me gustaría también ver mientras los streams de los demás. Así que voy a jugar una. Campañas, ¿no? Vamos aquí. Voy a cambiar el título. Muchas gracias, Alex. Y nada, suerte en las siguientes. Un placer haber dado las partidas, la verdad. Han estado muy chulas, muy divertidas. Vale, ya tenemos ahí esto. Voy a actualizar mientras el Excel. Ahora sí voy a poner un poquito de musiquita, ¿no? ¿Qué pasa? Koki, no sé. Koki, ¿estás por ahí todavía? Verlo, tienes todavía un poquito más de lo que yo creo. Creo que tienes 1400, ¿no? Aquí. Ya está, 1400, ¿eh? A mí me queda todavía. 1300, ¿qué tengo? 1351. Me queda un poquito. Dos partidas y snipea si quieres. Que, Koki, no sé si estarás todavía para ahí, pero ¿qué te parece el match con tres espejos? Me he vuelto loco, tres espejos, tío. Bereber, mongol y persa. Qué locura, tío. Ea, Gemer Malí. Vámonos, espérate que me quite cosas de aquí. Ahí está.
Ahora estoy frísimo, ¿eh? No sé si está la música muy alta, si me podéis decir. Ahora tengo que bajar un poquito. Vale, un jabalí ahí. Te voy a dar aquí un rodeito más si no venimos. ¿Está bien? Ok, perfecto. Esto viene por aquí, esta abejita viene para casa. Ah, aquí tenemos dos. Faltan dos, compi. Búscamelas. Ahí están mis ovejas. Mis ovejas. Ahí están. Vale, salida de scout. Metemos más adelante, aquí. Este se tiene que venir a por el jabalí. Y este ya a explorar. Venga, compi, dame comidita ahí. ¿Cuál mod? ¿Cuál quieres, Alavi? ¿Cuál es el que dices? Ojo, me ha tocado un mapa bastante bueno con este orito, ¿eh? Sí, sí. Opa. No, aquí. A ver, ¿qué es? Fíjame cómo te hace, compi. ¿En serio? ¿Está por aquí? Aquí está. Ya, tengo cerquita entonces. Vale, tengo una casita. Vale, pues hay que presionar ese oro. Vamos a subir. Aquí tenemos 10. Y este viene para aquí. Aquí. Este aquí, este aquí. Colocamos dos estas. Esta viene aquí, Cuidado. Que luego me la lían. Aquí metemos aquí estos. Aquí estos, subiendo, vale. Cuartel. Malí, viene con cuartel. Bueno, este no tendrá telar todavía, ¿no? Vamos a estorpear eso un poco. Dame. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! Mierda. Que era una broma, hombre, no dispares así. Vale. Vaya dos. Árabe y Wosser, madre. Vale.
¿Este qué está haciendo? ¿No sube todavía? Vente para aquí, tú también. Bueno, queda un poquito todavía, pues a ver. Lo hago con este. A ver. Mira que lo sabía que le iba a pegar. Vaya. Mierda esta. Bueno, pues nada, compi, ataca donde tú quieras. Increíble, no sé la tecla esta. No, joder puta. Ah, aquí en colina, vente. Me tardó al deano al final, me cago con su madre. Ahí. Vale. Pero de eso también. Hostia, me ha limpiado. Que es un normal. Que no se puede puto jugar, la del S. Vamos a restablecer esto un poquito, que más. Está sacando arqueros, eso sí que lo he visto. Aquí le pillamos por sorpresa. Es muy tarde, muy mal, la verdad. Aquí quiero poner un maderero. Ahí está. Vamos al oro entonces. Vale, tenía otro. Vamos aquí al otro lado. Epa. Este tiene. El target tiene este.
Hala, ese hombre. Tengo que sacar más arqueros, quitar de aquí gente, que tengo una locura. No sé por qué tengo tanta, la verdad. Y ahora. Creo que acaba de picar castillos el otro, ¿eh? Juraría que sí. Y eso me va a reventar, la verdad. Porque estaba yo por detrás. Sí, 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 sé que puedo parecer. Pero juraría que el otro ha picado castis. Eso me va a doler. Y si hiciese un mercado que tengo comida para reventar, estaría mejor. Y esto también me viene bien. No, hombre, no. Bueno, ¿esto qué pasa? Herrería. Eso imagino que es porque no habrá subido, ¿o qué? Ahí está. Sí, había subido, sí. Lo de los puntos no miente. Dale, hombre, dale a los aldes. Pues ahora hay que tirar de... aguantar. Por cierto, esto es aldes de grandes personas. Necesito un segundo establo. Voy a hacer la pureza. Por comida no va a ser. Tiene segunda arquería, imagino, ¿verdad? Establo. Tiene arquerías. No sé por qué es. Vale, bueno, le para el oro sin querer. Esto. Ahí está, vamos a llevárnosle para aquí. No le he podido tocar, mierda. Tiene más uno nada más. Vale. Yo creo que por ser gemer puedo meter más. Voy a hacer triple establo. Porque tengo muchísimo. Muchísima comida. Y esto tiene que venir ahora. Pero aún así me falta gente en... Lo voy a poner aquí. Bueno, que salgan dentro mejor. Ahí viene. ¡Oh, Dios! ¿Y esta qué? ¿Qué hago en su madre, tío? No puede ser el puto hueco ese. Dale, hombre. Hueco de mis cojones, ¿eh? Qué asco. Esto también es ropa de aquí. Aquí no habrá nada más. Qué guapo, tío. Vaya puta mierda.
¿Dónde está el exceso de cosas, de gente? Aquí, venga. Una casita aquí. Y este va a hacer casita aquí. Esta ahora se queda adentro como si es normal. ¡Opa! Cambiamos de... Quieto ahí. Otro hueco aquí, me corto las bolas. Bueno, coja aquí madera, hombre. Juntar con piqueros que no nos pillen solos. Vale, esto por aquí, aquí hay demasiada gente, vamos a moverlos. Granjas, esto. Vale, esto y estos dos, vámonos. Vamos a presionar el oro. Y el otro también aquí. ¿Puedo entrar? No, tira las gases. Entra aquí. Y estoy... ¡Opa! No, no me puedo meter, no tengo más dos. Entonces, ¿qué se viene aquí? Vamos aquí a por esta madera. Si lo puedo luchar. Esto no puedo venir aquí. Vale, aquí tenemos ya esto. No, ahí no. Aquí nos metemos. Aquí así podemos meternos, porque aunque no tengamos el más 2, aquí hay demasiadas cosas. Y voy a meter el más 2, por cierto. Aquí ya es un Titanic enorme por él, creo. Sí que es verdad que yo debería escaparme con estos.
Cábate por aquí, esto queda aquí. Ha cerrado, creo. Bueno, hemos salvado algo. La madera, estoy volando en madera. Y necesito algo de oro secundario que voy a poner aquí. Estoy a un TC nada más, ¿sabes? No, esto tiene que hacer aquí miles de granjas. Estoy bien. Y lo que puedo meter es... Ahí está otro oro. Eso es otro, madre mía. Madre mía, estoy dormidísimo, ¿eh? Tengo que subir a Impe ya. Ojo, la milicia. Y me voy a comprar el pase, hijo. ¡Mata ese hombre! Está aquí... Y aquí podría levantar un tercer TC. Muertísimo hace rato.
que echar todos los saldes aquí, la verdad. Tengo aquí muchísimos, no valen para nada. Muchísimos, ¿eh? Oye, pensé que tenía ganadería, ese yo veo muy lento. Vamos a ver qué está haciendo el tío. En 5 minutos acabo. Metemos. Es que no sé si meter. No sé si va a ser rentable, la verdad. Quizás tenga que cambiar arqueros, eh. Y me tengo que cambiar arqueros, creo yo. Creo que para lo que está haciendo él, el arquero es lo que tengo que hacer. Y esto voy a espiarle para aquí. Voy levantando una universidad aquí. No tengo madera para nada. Es un caos de madera. Voy a poner incluso el punto de unión aquí. Paso. Aquí. Vale. Empezamos. Es que voy a comprar madera, tío. Metemos esto. Sitar más 3. No sé yo si va a ser muy lento, la verdad. Pero creo que va a ser lo mejor. Un farimba, ¿no? Imagino. Ahí está. Vamos aquí. Están más 3. Están más 3. Aquí me ha entrado por la madera. Y espero que no tenga más. Igual. Necesito aquí rápido alabarderos. No, mierda. Estoy danitísimo. Ay, es que el campeón Malí. No, me he equivocado en la esta. Sí, pero aún así. Estaba pensando que esto me lo voy a sacar, pero esto son los carres. Esto no puedo hacerlo así.
Ay. O sea, creo que estaba bien para el tema de los piqueros y tal, pero claro, no me he acordado que el campeón malí es como un Uscarles. Por eso no he estado haciendo nada. Contracampeón arquero árabe. Sí, arquero es bien, pero es que el campeón malí tiene más 7 de defensa contra flechas. O sea, esto y un Uscarles es parecido. Y no he caído en el campeón. O sea, cuando he visto el campeón me quiero tirar de los pelos. Bueno, está. Esto como preparación para la liga. O sea, esta noche puede ser un caos guapo, guapo. A 134 aldes, si es que agumea como un cerdo. Y eso yo siendo malí, ¿eh? Voy a ver quién está, a ver si hay alguien de la liga. Y os dejo con ellos, que yo ahora tengo que dejar un rato. Ah, bueno. Está Sieb. A ver qué dice Wessel. Claro. O sea, he visto que tenía Farima, pero no había visto ningún campeón hasta eso. Correcto. A ver, no sé, ha sacado muy rápido el campeón, no tengo ni idea. El campeón no había visto ninguno. O sea, sí, yo imaginaba que iba a jugar jinetes. Si hasta ahí estaba yo, por eso estaba sacando arqueros más alabardero. Pero no he acordado que el campeón es Malí. O sea, yo Farimba sí, lo había visto. Encima ha dicho, ah, ha metido Farimba. Pero claro, no he visto el otro. Y me va. Pues nada, os voy a dejar con el señor Sieb. Dale mucho amor a mi amigo Sieb. Está casteando partidas de la liga. Así que os dejo con él. Un placer, señores. Nos vemos en la próxima. Y desearme suerte para esta noche. Chao, chao.